batería García, sin embargo, volvió a demostrar Miranda que es superior. ¿Cómo fue la pelea? Claro que sí, primero dar las gracias a Dios, ¿no? Porque tenía la oportunidad, agradeciendo al señor Espiño que me da la oportunidad de pelear en su evento, ¿no? Bueno, hablando sobre la pelea, sí, sé que era una pelea difícil, ya que él se preparó. Creo que venía con el dispuesto a llevarse la victoria, porque tenía buena condición y bueno, el tren de ahí era avasallarme totalmente, tirando los golpes. Pero bueno, gracias a mi esquina, al señor Mario, al señor Emilio, la verdad que me dieron que trabajar un poco más el cuerpo y combinar, hicimos el trabajo. Agradeciéndole aquí a mi familia, a mi papá, a mi tía, a mi hermano que vinieron a apoyarme, a Tacata Bucrete, a toda la familia, la verdad, y un saludo allá a mi preparador físico, a Manuel Díez, a mi patrocinador, a Alejandro, a José García, que siempre están apoyándome en todo. La verdad, a los hermanos, su hermana, a él también, a todos ellos, la verdad, un agradecimiento de corazón. Y bueno, a seguir cosechando triunfo, ¿no? Y primero. Tiene un corte usted en la ceja. ¿Eso fue gol? ¿Fue caso o qué fue? Fue un cabezazo, ya que él siempre estaba con la frente. Inclusive hubo un momento de mismo me tiró por la cabeza, pero ya me había pegado. Y bueno, sé que me había cortado y tenía que presionar porque si no me habían apagado la pelea, pues. Y bueno, trabajamos fuerte, la verdad, trabajamos bastante fuerte y así trabajando. Ahí está entonces. Daniel, a ver. A mi esposa, Maylin, mi mentor, a su mamá y a su papá que siempre están apoyando también. Gracias. Gracias. Entonces, Daniel.